Tupamaros, sin caretas, espacio de opinión, debate y entrevistas. Conducido por el secretario general del partido Tupamaro, José Pinto, y Johnny Altuve, el profesor Tupamaro sin caretas. Transmitido por Swing TV, el canal de los barguenses. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Buenos días a todos y a todas. A lo que permanentemente los días martes y jueves están conectados con tu programa Tupamaro sin careta, espacio de entrevista, debate y opinión, moderado por quienes habla José Pinto y el profesor Johnny Altuve, dirección general Cheo Baloa, producción Tupamaro Vargas. Bueno, nosotros hoy, martes 28, 8 de la mañana, en nuestro programa Tupamaro sin careta, tenemos como invitado a Lourdes de Toledo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no ha llegado y no creo que llegue, pues, porque el ascensor no funciona. Amalia Rondón. Bien, está aquí con nosotros, coordinadora regional de Igualdad de Género de Un Nuevo Tiempo. Ella pertenece también a la MUP, además de Un Nuevo Tiempo. Ya saben ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 0414-219-5237, 0426-819-9697. También estamos en todas las redes sociales, Twitter, arroba Tupa sin careta, Facebook, Tupamaro sin careta, Swing TV, en todas las redes sociales. Ya saben, transmisión en vivo, estamos en vivo, directo por Swing TV Canal 15. Y bueno, importante señalar que en el día de hoy, es un día que para nosotros, los revolucionarios, los socialistas, los chavistas, es un día donde se conmemora, pues, un aniversario más, un año más del nacimiento de ese hombre, ese ser, ese revolucionario que logró, por lo menos, conmocionar al mundo a través de esa política, de una política que comenzó a conocerse y a expresarse a nivel nacional e internacional. Estamos hablando del comandante Hugo Chávez Frías, comandante que hoy cumple años de nacimiento y que, bueno, se conmemora en todo el país. Y no solamente en el país, y hemos visto inclusive a nivel internacional, en algunos países, donde de igual manera pues hay muchos hombres de a pie, muchos ciudadanos, mucho pueblo, rindiendo pues un homenaje a este importante líder. Y fíjense, tan importante que nosotros, cuando hablamos de Hugo Chávez, hablamos del internacionalista. Hugo Chávez, sin ser marxista, o yo no diría sin ser marxista, sino sin hablar de Marx y las teorías científicas de Marx, de Carlos Marx, aplicó inclusive dentro del marco de lo que fue también algunas posturas leninistas, Vladimir Ilyanov, o sea, Lenin, algunas posturas leninistas que tenían que ver con el internacionalismo proletario. La única manera de construir una sociedad de iguales, una sociedad socialista, dentro del mundo del mercado, cuando el capitalismo ya deja de ser capitalismo y comienza a ser un mundo globalizado, y el mercado
asume el mercado dentro del, digamos, mecanismo capitalista, asume el control de toda la economía mundial, pero no solamente de la economía mundial, sino asume el control de los seres humanos a través del mercado, porque esos medios de comunicación tienen una incidencia fundamental e importante en el patrón de consumo en América Latina y en el mundo. Y esos medios de comunicación, su gran mayoría, pertenecen a las grandes transnacionales de la comunicación. O sea, al capitalismo, al capitalismo. Por allí van los mensajes de supuesta formación, educación, muy tergiversada. Pero esos mecanismos audiovisuales, escritos, cumplen una función importante de alienación y enajenación de los pueblos. Todo, pues, dentro del marco de lo que es la política de globalización del capitalismo. El presidente Chávez comenzó a enfrentar ese monstruo. ¡Ey, qué monstruo es! Y lo comenzó a enfrentar de manera abierta. Comenzó a buscar mecanismos distintos de intercambio y de relaciones con los países, de respeto inclusive, de fortalecer el Estado-Nación por encima de lo que es el proceso globalizador capitalista, de empezar a cambiar los patrones inclusive educativos, formativos, culturales, deportivos, recreativos del pueblo venezolano, pero mucho más allá en las ayudas y en la solidaridad con otros pueblos del mundo. Comienza a instrumentar mecanismos como el ALBA, Mercosur, UNASUR, Petrocaribe, o sea, que llevase a crear un lugar de influencia en América Latina para poder combatir al monstruo del capitalismo que estaba, digamos, o que su mayor expresión, por decirlo así, estaba en el gobierno norteamericano y todo su engranaje y su aparato, que el gobierno norteamericano simple y llanamente lo que es la vista al mundo, pero por detrás quienes realmente controlan al mundo, al gobierno norteamericano, es lo que llamamos nosotros las grandes transnacionales. Esas grandes transnacionales, no solamente de la comunicación, sino de la producción, etcétera, la que diseña planes guerreristas para poder mantener su economía. Bueno, presidente Chávez se enfrentó a ese monstruo, a todo ese monstruo, y logró empezar a darle derrotas importantes dentro del marco internacional. Las relaciones, digamos, más productivas durante largos años en Venezuela las desarrolló el presidente Hugo Chávez Frías. Bueno, y a ustedes ven, viajó por todo el mundo con su verdad, viajó por todo el mundo con sus posiciones, con lo que creía que debe ser la construcción de una nueva sociedad. Y trabajó mucho en esa dirección. Trabajó tanto que sus enemigos digamos, internos como externos, pero no lo dejaron gobernar como debía haber gobernado, con la fuerza y la moral del propio presidente Hugo Chávez. Desde que asumió el gobierno, bueno, fueron cualquier cantidad de mecanismos desestabilizadores se utilizaron. Mecanismos desestabilizadores inclusive que implicaba la guerra económica, que implicaba golpe de Estado, que implicaba inclusive
destrozar a la industria petrolera como fuente fundamental de recursos de nuestro país. Durante esos 15 años tuvo el presidente enfrentado a todos esos sectores. Sin embargo, logró darle golpes importantes, pero siempre al lado del pueblo, porque otra de las cosas fundamentales que hizo el presidente Chávez fue pregonar con el ejemplo. Era un hombre de pueblo, era un hombre que estaba siempre al lado de su pueblo, en el barrio, iba, visitaba a la gente. O sea, era un presidente no de oficina, no era un presidente burócrata, era un presidente del pueblo. Y de allí pues que se haya ganado el carisma, el cariño de inmensa cantidad de venezolanos a nivel de todo el país. Y más allá, logró pues que su influencia llegara a América Latina y al mundo. Hoy América Latina recuerda a este prócer de nuestra segunda independencia. Y fíjense que después de la muerte del presidente Chávez, estos sectores apátridas, estos sectores de la ultraderecha venezolana, estos sectores que no quieren su patria, que no quieren su país, continúan en ese proceso de desestabilización, continúan en ese proceso de destruir a nuestra patria, destruir a nuestro país. No cesan, no paran. No es una oposición constructiva, porque la oposición constructiva es la que produce también. Porque si yo no estoy de acuerdo con un modelo de sociedad, yo tengo que hacer planteamientos políticos para el cambio del modelo. Pero no es a través de guarimba, no es a través de crear una guerra económica para dañar al propio pueblo. No es a través de la violencia. Y fíjense que el presidente Chávez fue un hombre de paz. Un hombre de paz. Y si comparamos nosotros lo que fue la época de los gobiernos Acción Democratista y Copellán, lo que fue el gobierno de Hugo Chávez, inclusive en materia de derechos humanos, este gobierno, el gobierno del presidente Chávez, fue el gobierno que más ha defendido los derechos humanos, que ha respetado los derechos humanos. No así. Por eso, cuando nosotros le decimos al pueblo, cuando nosotros le decimos a los ciudadanos, hay que tener memoria histórica, es porque es fundamental que nosotros analicemos el pasado. Porque el análisis del pasado nos ubica en este presente, viendo las grandes contradicciones y las grandes diferencias entre el pasado y el presente. Aquí el presidente Chávez reivindicó al pueblo venezolano. Y lo reivindicó en elementos importantes y fundamentales como esto. Cuando la salud estaba privatizada en nuestro país, el presidente Chávez hizo una masiva campaña de democratización de la salud con la construcción de Barrio Adentro, con la ayuda fundamental e importante de los médicos cubanos, médicos realmente entregados a su pueblo. Y no eran venezolanos, no son venezolanos, son cubanos. Y ponen amor, le ponen amor aquí. Hicieron y están haciendo un trabajo importantísimo para mejorar la salud del venezolano. Democratización de la salud. Primer paso dado por el presidente Hugo Chávez. ¿Quién va a desconocer eso? ¿Quién? Ahora, ¿quiénes estaban en ese ministerio, en esos hospitales, etcétera? Estaba la misma gente que dejó Acción Democrática, la misma enfermera,
los mismos médicos, el mismo personal administrativo, etcétera. Hubo algunos cambios, ciertamente, en la dirección de la salud venezolana, la salud del venezolano. Y miren que se construyeron CDI, que son unas clínicas. Se logró avanzar inclusive en el tratamiento de las enfermedades preventivas, pero acuérdense ustedes que de igual manera el sector salud es un negocio para muchos, porque de, digamos, la salud está privatizada en el mundo. La salud está privatizada. Las grandes corporaciones tienen el control, no solamente del medicamento, sino de los virus. Y nosotros lo sabemos, de cómo se meten los virus en los países producidos por esas mismas transnacionales de la salud, y después cómo preparar el antídoto para el virus, porque entonces ellos venden el antídoto, digamos lo que llaman el antivirus. Ellos lo venden. Es un gran negocio la salud en el mundo y en Venezuela. El presidente Chávez buscó acabar con eso y tuvo que golpear realmente a ese sector. Y bueno, y ese sector se sumó a la conspiración de igual manera. Y pare usted de contar. O sea, deberíamos nosotros tener un programa especial para hablar de todo esto. Porque no solamente el problema de salud, vivienda. Bueno, Caracas y su adyacencia eran cinturones de miseria. Presidente Chávez buscó dignificar a la familia venezolana construyendo viviendas, más de 700 mil viviendas. ¿Quién puede ocultar esa realidad? Y 700 mil viviendas para el pueblo venezolano. Para el hombre de a pie, ese que tenía grandes necesidades, esos que lo llevaban a depósitos. Cuando se derrumbaba el cerro y se le caía al rancho, entonces iban a unos depósitos. Y de ahí, para salir, costaba. Bueno, el presidente Chávez hizo algo fundamental e importante, dignificando a la familia. Más allá de eso, la educación. El proceso educativo venezolano estaba siendo privatizado también. Chávez le dio un impulso a la educación venezolana con el ingreso de millones de estudiantes en la educación superior, cuando era imposible, y nosotros lo sabemos, entrar a la Universidad Central de Venezuela, porque bueno, ya eso, la Universidad Central, que era una universidad pública, estaba privatizada. Y si le sigo contando cosas, nosotros estamos viendo que hubo un presidente que dignificó al venezolano. Y que hoy el venezolano es como es gracias a Chávez. Porque hoy puedes decir lo que te dé la gana. Hoy puedes explicar, decir si estás o no estás de acuerdo con determinada acción de gobierno. Y no vas a ir preso por eso. Hoy puedes expresarte abiertamente donde quieras. Y este espacio se ha constituido en un espacio para que los distintos sectores de la opinión pública se expresen. Porque nosotros sí creemos en las libertades democráticas. Porque nosotros sí creemos en que hay que abrir espacio para el debate, para la discusión. Porque nosotros sí creemos que también tenemos errores y fallas que debemos corregir. Que nosotros no podemos convertirnos en los caciques, caudillos y dueños de Estado. Y que aquí
tiene que hacerse lo que le dé la gana a fulano de tal, porque es gobernador, porque es alcalde, etcétera. No, chico, usted está allí para servirle a un pueblo. Usted no está allí para hacer lo que le da la gana y el pueblo tiene que hacer lo que usted diga. ¿Se equivocó? Está equivocado. Y eso es necesario decirlo. Por eso abrimos los espacios a la discusión. Por eso abrimos el espacio a que todos digamos lo que tengamos que decir. Y que cuando hablemos de Chávez con respeto. No hablemos de Chávez para utilizar a Chávez en función de los intereses particulares de algunos aquí que dicen ser más revolucionarios que el Papa. Porque el Papa es revolucionario, ¿eh? O sea, el Papa me ha, como decir, me ha sorprendido. El discurso del Papa es más revolucionario de los muchos discursos engañosos que uno ve aquí, de algunos actores y algunos sectores. Nosotros tenemos que desenmascarar eso. Por eso decimos, tenemos debilidades, tenemos fallas, vamos a corregir, pero vamos a corregir dentro del marco de la discusión, del debate, escuchándonos. No dentro del marco de la violencia, de agredir, de asesinar, nada de eso. No, vamos a debatir como seres humanos, como políticos, como revolucionarios, como hombres y mujeres que creemos en un futuro mejor, que creemos en una sociedad más justa, que creemos que sí hay posibilidad y hay un gran potencial en el venezolano para desarrollar todos los poderes creadores de ese pueblo, como lo decía Aníbal Nasoa. Vamos a verlo. Vamos a ver las circunstancias. Creo que me he extendido mucho, porque tenemos un invitado. Bueno, como teníamos dos, pero ahora tenemos una invitada, que es Amalia Rondón. Bueno, con ella vamos a conversar sobre todo lo humano y lo divino, como decimos nosotros. Y bueno, me voy a cambiar los lentes, ya ustedes saben que yo uso lo de cerca y lo de lejos. La verdad nos dice, se agudiza la crisis por avería en aducción Caracas Litoral. En bombeo se redujo temporalmente un 10% porque están sustituyendo 11,5 kilómetros de tubería. Y los sectores afectados son Katia Lamar, Urimare, Maiquetía, según informa Verónica Cañizales, gerente de Hidrocapital. Van más de 150 casos de hepatitis en lo que va del año. Alerta en Piedra Sur por falta de embaulamiento del río. Nos dice el diario La Verdad, canciller Maduro se reunirá con Ban Ki-moon. Maduro está ya, pues, reuniéndose porque, bueno, tiene una tarea y la tarea es la defensa de la patria a través de Guyana, nuestros intereses allí. Cuantiosos recursos aprobó Maduro a Miranda. En una jornada de gobierno de calle en Guarena destinó 839 millones para construir centro de economía popular, salud, educación y equipamiento urbano, así como para el tren del Parque Nacional, El Encanto. Todo ello ante la ausencia del gobernador, que desde el exterior insta en intervención del país, porque ahora el tipo es canciller, ¿no? Ya no es gobernador, es canciller, entonces anda por todo el mundo hablando pistoladas de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro, que viene cumpliendo el legado del presidente Chávez. Dos guarimberos acusados por crimen de Guardia Nacional en el 2014. Cese al fuego enfrenta a Santos y el procurador. Santos allá en Colombia. Correo del Orinoco. El presidente viajó a Nueva York para reunirse con Ban Ki-moon. La canciller Daisy Rodríguez informó anoche que el presidente Nicolás Maduro viajó a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Ya saben, pendiente ante estas reuniones. El sueño de patria de Chávez también se forjó en Apure. Bajó a 4.5% pobreza extrema por necesidades básicas, dice Menéndez. Y tenemos última noticia que nos señala: robo de cable causó la falla eléctrica. El servicio se cayó en el aeropuerto por media hora el domingo.
El hurto fue cometido el día anterior en Macuto, pues estábamos sin luz en Macuto. Los responsables fueron detenidos y recuperados, todos los materiales sustraídos. Sigo viviendo en Macuto, sigo viviendo en el teleférico, sigo viviendo en la misma casa. Es bueno que lo sepa. Maduro viajó ayer para reunirse con Ban Ki-moon, dice Última Noticia. Pobreza extrema descendió en Venezuela. Reclaman sede para la escuela Carlos Suble. El Comité de Defensa espera respuesta. Bueno, respuesta. ¿Quién tiene que darse? ¿El Ministerio de Educación? Bueno, atender, pues. Para eso están los ministros. Para atender al pueblo. Para estar pendiente de las necesidades básicas del pueblo. Porque si no están a la altura, bueno, empiecen a renunciar. Pues. Evo Morales asevera que miembros de Potosí son separatistas. En vista al mar, están hartos de basureros. Bueno, y aquí, leyendo pues los titulares de la prensa nacional, vamos a un corte y ya regresamos.